Urgente en la Nación Más, hay novedades en la estafa piramidal más importante de los últimos tiempos, Gustavo. Exactamente, una investigación que había comenzado en Córdoba. Detuvieron a Cositorto, el jefe de esta organización criminal que estaba prófugo de la justicia, Generación Zoe. Recuerden que este hombre se había refugiado en Colombia, estaba prófugo de la justicia argentina. Había sido detenido el número 2 de esta organización. Y en los últimos días había difundido un video en el cual, primero, defendía su inocencia y además convocaba a la gente a seguir aportando dinero a esta empresa que él tenía, donde beneficiaba con intereses que prácticamente eran usurarios, a la gente que pusiera el dinero en esa organización, en Generación Zoe. La investigación había comenzado la justicia de Córdoba. El segundo en la escala, en la estructura piramidal de la banda, había sido detenido, sí. Declaró, y ahora detuvieron a Leonardo Cositorto, que, repito, estaba refugiado en Colombia, acusado de estafas piramidales a distintos inversores y ahorristas que ponían el dinero en su grupo. Bueno, las dos personas más importantes entonces de esta estructura están detenidas. Están detenidas, uno ya fue indagado, el número 2 en la organización, y ahora cayó Leonardo Cositorto. Gracias, Gustavo. Yo te decía que hoy hay como un denominador común en los temas.